Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo hacer una captura de pantalla en Android. Por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, una de las funciones más importantes de nuestro teléfono es la habilidad para poder tomar una captura de pantalla pues a la información que esté en el momento en la pantalla. Y pues hay muchas formas de hacer esto en un celular Android. Tal vez hayan gestos que puedes hacer, o puedes presionar los botones pues del teléfono, o simplemente buscar una opción en el interfaz. Pues quédate con nosotros para navegar Android y ver todas estas opciones para que puedas capturar tu pantalla. Y una vez aquí en nuestro teléfono Android, ¿cómo podemos hacer para capturar pues la pantalla? Pues esto depende de la compañía. En mi caso, yo estoy usando un Xiaomi. Entonces, pues en este Xiaomi hay varias opciones con el sistema operativo. Una de estas, por ejemplo, es si me voy a los iconos de acceso rápido, puedes ver que aquí hay varios, pero si le das al botón de editar, como puedes ver, bajas y hay uno que dice captura de pantalla. Voy a seleccionarlo y voy a añadirlo a mis iconos rápidos. Cuando confirmo, ya va a estar aquí. Entonces yo solamente le doy en captura de pantalla. Y como puedes ver, inmediatamente este va a capturar mi pantalla. Otra función que tiene pues el Xiaomi en Android es utilizar tres dedos y deslizarlos hacia abajo. Vamos a hacer un ejemplo. Ahorita estoy utilizando los tres dedos y los voy a deslizar por mi pantalla hacia abajo. Como puedes ver, se tomó una captura de pantalla. Y la tercera opción es simplemente utilizando los botones que tiene tu teléfono. En el caso de un Android Xiaomi, lo que tienes que hacer es dejar presionado el botón de volumen abajo y el de poder. Cuando dejas presionado estos dos, puedes ver que se toma una captura de pantalla. Entonces, aquí hay varias formas de cómo puedes capturar la pantalla de tu Android. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.